Un minuto. Okay, un minuto, uno. Okay. Okay, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Tenemos siguiendo el series de cirugía endoscópica endonasal de basada de cráneo con el director Alberto Valareso. Yo voy a introducir a Alberto para explicar su huésped. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, doctor Bennett. Buenas noches a todos los asistentes. Antonio, muy buenas noches y ante todo bienvenido a esta jornada de cirugía de base de cráneo que estamos realizando todos los sábados. Para nosotros es un privilegio tenerte como invitado para que nos permitas disertar tus experiencias con temas como es el caso de los angiomas nasofaríngeos juveniles. Antes de eso, pues el doctor Antonio Matamoros es médico especialista en otorrinolaringología, con su especialidad en otoneurocirugía, graduado de la Universidad de Guayaquil. Realizó sus estudios de posgrado en otorrinolaringología en la Universidad Burdeos de Francia. Actualmente es el jefe del departamento de otorrinolaringología del Hospital Luis Vernaza. Forma parte del staff del grupo Kennedy y del grupo hospitalario Interhospital también. Autor y coautor de varios artículos a nivel nacional e internacional. Sin más que decir, pues, Antonio, puedes comenzar con tu charla. Sí, un gusto y muchas gracias. Para mí es un placer. Voy a hacer una presentación de la experiencia propia a lo largo de todos estos años, 28 años en el hospital. Entonces, hemos tenido una casuística hasta el momento de 112 pacientes. No hemos podido operar los dos últimos años de pandemia, así que hemos tenido la cirugía un poco reducida. En el año 2001 hemos comenzado a hacer la cirugía endoscópica. En promedio tengo 7 pacientes con recidivas, ¿ya? Como ustedes comprenden, el porcentaje de todos estos tumores, el 0.05% de todos los tumores de cabeza y cuello, pertenecen de acuerdo a las estadísticas mundiales. Nuestro promedio en nuestro hospital es de 10 a 33 años, ¿sí? Nosotros tenemos los tumores que se presentan, como ustedes pueden observar, es esa ramificación que se ve macroscópicamente, se ve la arteria, son los vasos sanguíneos que se encuentran en la parte superficial del tumor, que es lo que hace que al tacto esto se produzca una hemorragia. Por eso es de nosotros de hacer en el momento del acto quirúrgico, nosotros pensar en este tumor. Dependiendo la localización, es nuestro acto y nuestro procedimiento. Entonces tenemos, de acuerdo a las extensiones o las prolongaciones del tumor, esto puede estar solo localizado en la fosa nasal, como pueden hacer sus prolongaciones por las diferentes partes, sea el seno maxilar, la apófisis pterigomaxilar, la región infratemporal y endocraniana. Entonces, la vascularización, la mayor parte de los tumores que tenemos nosotros son a base de la carótida externa con su rama, la maxilar interna y la faringe ascendente. Y también tenemos dos casos con carótida interna y su rama oftálmica, que es lo que nos ha hecho un poco complicada la cirugía durante el procedimiento. La histopatogenia, hay las teorías,
actualmente se dice que es dentro de un grupo de nidos submucosos, de células amartosas que corresponden eventualmente a malformaciones vasculares. Esta es una teoría desde hace unos pocos años, durante la involución, que existe una arteria aorta ventral con la dorsal y es una regresión incompleta. Esa es una teoría actual. Existen las otras teorías hormonales glómicas. El tumor tiene al inicio su característica de obstrucción nasal, obstrucción bilateral, uni o bi o la epístasis. Dependiendo dónde está localizado el tumor, la sintomatología se presenta, sea con deformación en la región temporoparietal, sea en la región de la mejilla o simplemente una protrusión en la fosa nasal. Como ustedes pueden observar aquí, nosotros hacemos también tomografía, angiotomografía, escáner, resonancia magnética, arteriografía, dependiendo el caso. La interpretación de estas imágenes, ya hay que tener lógicamente el conocimiento anatómico para poder nosotros valorar, y nos va a permitir el diagnóstico, la extensión y el procedimiento quirúrgico que nosotros vamos a plantear en el momento de la cirugía. Aquí tenemos en la extensión los tumores que nosotros tenemos en nuestro servicio, son endonasal, lateral, inferior, endocranial, es decir, tal como está reportado en la literatura mundial, ¿sí? La clasificación para nosotros, para el hospital, estadiaje lo hacemos simplemente con Raskowski de 1996, que se hizo la descripción, pero también para efectos muy prácticos ya para la cirugía, ubicamos siempre la descripción de la clasificación del profesor Chandler. La arteriografía diagnóstica e intervencionista. Esto nos permite a nosotros realizar las embolizaciones vía endovascular o la embolización directa in situ. Cuando se hace directa in situ, nosotros necesitamos tener lógicamente un quirófano adaptado donde se pueda hacer la arteriografía, el acto quirúrgico y si es posible la tomografía o resonancia magnética dentro del mismo quirófano. Por eso es que se lo llaman quirófanos híbridos también. Pero todo esto es dependiendo los recursos que se tenga en cada hospital, en cada unidad hospitalaria. Entonces, en base de eso, pero nosotros también hemos comenzado desde 1987 a hacer esta cirugía. Al inicio, lógicamente, como fuimos en la valoración, hicimos la cirugía paralateronasal, Guillain-Denker, y hemos ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando también ya la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña hipervascularidad, se nota ahí por el producto de una embolización. Entonces, tenemos ciertas, al inicio no queríamos hacer embolizaciones porque teníamos pequeñas dudas de los efectos colaterales que se podían presentar eventualmente en la literatura, pero a medida que se ha ido progresando en la técnica, hemos ido también nosotros abriéndonos camino para hacer una cirugía mucho más segura, mucho más precisa y sin mucha hemorragia. Entonces, en el 2001, nosotros hemos realizado una cirugía endoscópica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como previo? Si la cirugía, si el acto quirúrgico, el tumor es muy pequeño, nosotros solamente hacemos ya una ligadura de la esfenopalatina y a través del maxilar podemos hacer la maxilar interna. Esto puede ser solo endonasal o transmaxilar. Y hacemos una ligadura provisional de la carótida externa cuando el tumor es muy grande, donde ocupa prácticamente el seno maxilar, región teromaxilar, la región infratemporal, donde no tenemos espacio endoscópicamente para poder abordar y realizar la ligadura de la esfenopalatina. Entonces, en esos casos tenemos que hacer una ligadura provisional por el cuello y así vamos, la técnica que usamos, hacemos una electrocoagulación directa con bipolar o monopolar, seccionamos el cornete medio para obtener nosotros la amplitud, podemos nosotros combinarlo dependiendo del caso con una transmaxilar izquierda, en el caso que sea izquierdo o derecho. No usamos actualmente nosotros de globin, usamos endoscópica y transmaxilar cuando el tumor se encuentra en la región pterigomaxilar o infratemporal.
la mayor parte la tratamos de hacer solamente en lo nasal. ¿Qué hacemos durante este proceso? El procedimiento es primero de la parte externa del tumor, vamos cauterizando todos los vasos de la superficie y luego procedemos a la liberación y de todas las adherencias que se puedan encontrar para que luego nosotros poder determinar exactamente ya las lesiones, poder ir coagulando y nos vamos ayudando paulatinamente con la extracción de todas las adherencias hasta llegar a la implantación del tumor. Por lo regular, la implantación del tumor la encontramos casi por lo regular en la región terigopalatina. En la pubis pterigoide la encontramos, a pesar de que existen ciertos tumores que los hemos encontrado nosotros adherido al cornete medio, pero también adherido en toda la base del esfenoides y de la región pterigoides. Entonces, una vez que nosotros liberamos el taponamiento, lo podemos hacer con Suricel, Merosel. Cuando el tumor es muy pequeño, es decir, endonasal, solo colocamos Suricel con Merosel y un taponamiento por 24 horas y lo retiramos al día siguiente. ¿Ya? Cuando tenemos una cirugía muy grande, ¿ya? No hemos visto en ciertos casos a tener taponamientos con gasa como se hacía anteriormente, pero ahora la tecnología nos ha permitido a tener prácticamente una cirugía donde podemos controlar el sangrado y nosotros no tener mayormente complicación, salvo en los casos donde el tumor es muy agresivo, tipo 3B o tipo 3A de Rakowski. Entonces, sí, nosotros podemos tener aquí un control un poco más limitado. Entonces, cuando tenemos este tipo de tumores, nosotros aquí tenemos ya el concurso para este tipo de cirugías donde el tumor tiene prolongaciones endocraneales. Contamos en nuestro equipo con neurocirujanos endovasculares que al mismo tiempo se encargan de hacer la embolización, sea preoperatoria o transoperatoria, y al mismo tiempo nos permite coordinar la cirugía en quirófano al mismo momento que se está procediendo a hacer la embolización. No lo hacemos en todos los casos, solo en estos casos que estamos observando aquí, donde el tumor lógicamente es agresivo, tiene prolongaciones y donde no podemos controlarlo endoscópicamente solo y exclusivamente desde el punto de vista endonasal o otorrinolaringológico. Aquí el concurso es, tenemos un equipo con un cirujano reconstructor cráneo maxilofacial, al mismo tiempo él es cirujano plástico, neurocirujanos y otros colegas otorrinos. Entonces, nosotros podemos llegar a tener al mismo tiempo una parte se encarga un colega hasta tener la vía de abordaje expuesto el tumor y en ese momento endoscópicamente, microscópicamente o si no con las lupas que usan también los colegas neurocirujanos, comenzamos a hacer el abordaje para retirar al tumor y poder ir controlando el sangrado que se puede presentar. Dentro de estos tumores, también nosotros podemos, para mí, cuando yo digo que existe residuo residual, para mí es un problema más residual porque se queda tumor que uno lo deja. Los 7 casos que tengo en mi casuística, para mí son residual, es decir, que a mí se me ha quedado restos donde yo no me he percatado, ¿ya? No creo que sean residivas en mi semi, pero si nosotros podemos observar, si usted tiene una cirugía completa de exéresis, usted puede observar que si la exéresis es completa, no debe de haber ninguna residua. Es residual porque si usted deja un fragmento del angiofibroma, esto va lógicamente a crecer nuevamente y se convierte en una residua. Pero en todo caso, nosotros, en la serie que tenemos, esto que usted ve aquí a la izquierda en mi pantalla, lógicamente es no residua, sino algo que se quedó, es residual para mí, y lógicamente que nos percatamos al control que lo hacemos cada mes, cada 3 meses, cada 6, cada año. Entonces, estos pacientes, si nosotros sabemos que se quedó algo,
inmediatamente procedemos a realizar la nueva cirugía máximo al mes. ¿Ya? Entonces, lógicamente que aquí necesitamos la colaboración. Previamente hacemos una reunión con los pacientes, los familiares, se les dice los riesgos que va a tener el paciente. El mismo paciente anterior, aquí tengo 4 años después de operado. Esto de aquí me ha hecho que en el año 1986, cuando yo comencé esta cirugía, la comencé, lógicamente, con todo el inicio haciendo la cirugía externa. Fue abordado en esa época con un colega neurocirujano microscópicamente la parte de lo que correspondía a los esfenoides y la región que se encuentra en el seno cavernoso. Se nos quedó aparentemente un fragmento de angiofibroma. Yo pienso que la inexperiencia de esa época mía, ¿ya?, hizo que, en vista de que se quedó, nosotros procediéramos a decirle al paciente que se realice una radioterapia. Entonces, a este paciente se le hizo una técnica de Ruijten-Denker, ¿ya?, como ustedes pueden observar, pero qué sorpresa que 22 años después el mismo paciente falleció en agosto del 2010 por un probable astrocitoma a los 43 años de edad. Esto hizo que nosotros, o al menos yo, retome estos casos y trate en lo posible de operarlos. No hacer la otra alternativa de radioterapia. Tengo dentro de la casuista un paciente que no lo he operado, fue operado en otro servicio, que lo estoy siguiendo. Él está con radioterapia que se realizó, lleva 5 años, aparentemente no hay recidiva y no tiene ningún trastorno por el momento por la radioterapia. Pero en este caso sí, y esto hizo reflexionar en mí a que yo tenga una perspectiva de que poder hacer un equipo mucho más específico para poder dar solución a este tipo de presentación del tumor que se encuentra lógicamente muy, muy extenso. Entonces, tenemos los tumores, lógicamente, cuando vamos a hacer la cirugía y tenemos todos los implementos. Nosotros usamos cuando es necesario el neuronavegador. Cuando no lo requerimos, lo usamos simplemente con la cirugía endoscópica, nada más, sin neuronavegador. Aquí en este caso sí tenemos nosotros al paciente que tenemos el neuronavegador, pero lo tenemos a veces por referencia. Pero si no hay necesidad en el momento de hacerlo, simplemente lo tenemos para comodidad y asegurarlo. Hacemos primero que el tumor, utilizo yo Coblation, ¿ya?, para primero la parte externa del tumor ir cauterizando paulatinamente y luego, como este mismo, ¿ah?, hago la sección del cornete, tengo más espacio y si es muy limitado, solo lo hago endonasal, me hago el espacio con el cornete, retiro, libero el tumor en la parte donde se está adherido, ya en la poshisterigoides, ahí hago con la fresa, termino de fresar esa parte para evitar que se queden restos. Como ustedes pueden observar, ahí tengo yo una cánula de Coblation y esta mismo tiempo me coagula y me produce una aspiración del contenido. Entonces, y lo voy despegando poco a poco, tratando de que el tumor no sea en esos momentos para mí, como ustedes pueden ver, ahí voy tratando de hacerle una debridación interna del tumor, por eso es que previamente lo trato la periferia de hacer una electroporación. Pero cuando ya voy a llegar a la parte donde se supone que el tumor está adherido, entonces tengo ya mayor precaución porque sé que ahí me va a sangrar. Inclusive así esté embolizado, el paciente sangra, porque tiene unas aferentes que no se los puede controlar cuando hay la embolización. Pero sí estamos atentos y como tengo este electrodo que para mí es muy bueno, el de radiofrecuencia, que es el Coblation, para mí se me hace mucho más fácil. Y como ustedes pueden ver, más o menos en promedio este tipo de tumores me sangra entre 120 y 150 centímetros cúbicos. ¿No? Tenemos otro paciente del otro lado que tenemos una prolongación simplemente al seno esfenoidal
Y estos pacientes lo hacemos solo endoscópico, nada más, sin necesidad de hacer una vía de abordaje transmaxilar, solamente endonasal. Y yo pienso que a medida que hemos ido trabajando, haciendo cirugía endoscópica, nos ha permitido no hacer ampliar demasiado el campo quirúrgico. Nosotros lo hacemos simplemente endonasal, los tipos 1 y 2, 2A y 2B. Cuando se requiere, hacemos transmaxilar sin tratar de no hacer más daño a la anatomía propia. Y podemos ver, por ejemplo, en este caso, está adherido el tumor aquí al cornete medio y luego hace el base de implantación en la poche pterigoidea y la región de la base del esfenoides, ¿sí? Toda la parte basilar. Entonces, vamos a verificar del otro lado de la fosa nasal, la trompa de Eustaquio está libre, y comenzamos nosotros a hacer nuestra electrocoagulación directamente con el coblation, la parte superficial. Ahí lo estamos despegando de la parte de la fosa nasal del cavum del otro lado. Entonces, la base aquí, este es un tumor del lado izquierdo. Ahora aquí la base de implantación está ahí al lado izquierdo. Estamos tratando de llevar al tumor hacia la parte de la poche pterigoidea izquierda. En esa región comenzamos a buscar la prolongación del esfenoides. Tenemos que estar seguros que nosotros vamos a extraer las prolongaciones. Trato a los colaboradores, a los asistentes que tengo en el quirófano, a que me adviertan que por favor tengo que sacar la prolongación. Entonces, los colegas están atentos a que no se vaya, porque llega un momento cuando los tumores son muy grandes, usted termina cansado, agotado, y a veces piensa que ya se ha terminado y una prolongación de esa se puede quedar. Y ahí viene el problema de lo que llamamos recidiva. Pero pienso que son tumores que uno mismo deja, a veces por el cansancio, el agotamiento, por eso el personal que trabaja con uno tiene que ir diciéndole los pasos que tenemos. Entonces, siempre es importante que los colaboradores de uno nos ayuden. A ver, tenemos aquí, son los mismos pacientes, simplemente que este es uno derecho, el otro es izquierdo, ¿ya? Ambos son iguales, ambos son la misma participación de acto quirúrgico, no hacemos más que directamente en el área quirúrgica por fosa nasal sacamos con prolongaciones de esfenoides, utilizando solamente el electrodo de coblation. He utilizado también el microdesbridador, pero a veces el tumor es muy fibroso y a veces no me es tan fácil poderlo extraer con facilidad. Pero utilizo las dos. Utilizo coblation y utilizo microdesbridador. También el bipolar. Tengo esas bipolar endonasal, que es lo que me permite a mí, pues lógicamente, retirarlos. Tenemos aquí un paciente que a los 11 años de edad, nosotros hicimos una intervención quirúrgica, tenía una disminución de la agudeza visual, tenía una proptosis, tenía epístasis y una deformación facial, tenía ronquidos, apnea del sueño y presentaba todo este tipo de tumor, ya todo este las expansiones, hicimos un primer abordaje quirúrgico, no me fue muy bien. Tenemos este staff nosotros en nuestro servicio, ¿ya? Y tratamos de hacerlo con el equipo, pero tuvimos una falla de error, pienso un error quirúrgico de mi parte, me confié en el acto quirúrgico pensando que había extraído todo y después recapacitando, porque cada vez que hago la cirugía reviso los videos y se me quedó a mí el fragmento, un fragmento de una prolongación justo en la región pterigomaxilar, un fragmento y pensé que había extraído todo. El resultado es que en todo ese lapso mucho tiempo pasó el paciente en quirófano y esta experiencia fue que el paciente tuvo estas quemaduras en las piernas por la placa del electrodo. Entonces, esto también me ha llevado a que yo tenga ciertas cosas que tengo que decir. ¿Cómo evitar esto? ¿Ya? Esto es una lesión, lógicamente, entre el tumor que íbamos a operar
y la lesión, lógicamente el paciente, habiéndole dicho todos los riesgos que podía. Aquí ustedes pueden ver la recidiva, después de que había dejado ese fragmento, mire cómo se encuentra el tumor, ¿ya? Este paciente recién, como vino la pandemia, no lo pudimos operar. Fue operado recién en noviembre del año pasado, el tumor era mucho más grande. Entonces, todo un equipo completo de los colegas que estaban ahí presentes, lo hemos logrado, lógicamente, extirpar, porque comprenden, estos pacientes anteriormente se los consideraba inoperables, se los mandaba a irradiar. Como tenemos una buena comunicación actualmente, entonces nosotros tratamos de lo posible de extirparlo en su totalidad. ¿Qué hacemos ahí? La vía de abordaje que hace con el colega mío, el neurocirujano, hace su vía ya craneal, lateral, con extensión cervical, cráneo lateral cervical, extendida, y podemos con ayuda en estos casos, sobre esto particular, hacemos una transmaxilar, ya hacemos la incisión hasta como una cirugía para parótida y elevamos, sacamos el hueso malar, la parte posterior del maxilar y en ciertos casos tenemos que luxar o simplemente desinsertar el cóndilo del maxilar para poder tener el abordaje y poder hacer la exéresis completa del tumor. Entonces, lógicamente son muchas horas de trabajo y luego viene la reconstrucción, eso es lo más difícil. Y eso, aquí tengo otro paciente. Este es un paciente, como en mi casuística yo tengo de prácticamente de todas las razas, blancas, mestizas, hispánicas, y él es un autóctono indígena de nuestro país. Entonces son pacientes que presentan ese tipo de tumor, ustedes ven, ¿ya? La magnitud. Entonces, el equipo nuestro lo estudia, nos reunimos, una vez que nosotros decimos la vía de abordaje hacerla, le planteamos al familiar las probabilidades que tenemos, los fracasos que eventualmente tenemos y que eventualmente podemos probablemente dejar 2, 3 cirugías en este tipo de lesiones con estas expansiones agresivas. Entonces, este paciente fue intervenido también ahora en el mes de enero, ¿sí? Entonces, no tengo todavía los controles postoperatorios radiológicos, pero sí tengo también otra lesión, porque en el momento de la embolización hubo una alteración, se obstruyó parte de la arteria facial y eso hizo que la ala nasal izquierda se me lesione. Entonces, esta casuística es justo que me hace a mí también poder a todos los que pueda decir cuáles los favores y las cosas que me han pasado. Aquí tengo, por ejemplo, la lesión del ala nasal por parte de la arteria que en la embolización se escapó y ahí tenemos una consecuencia. Estas son parte del problema. Lógicamente, el cirujano plástico tendrá que reconstruir eso con unos colgajos y también con injerto de cartílago. Ahí tengo un equipo, ahí tenemos cómo tener una lesión, la vía de abordaje con el neurocirujano, con el cráneo maxilofacial, el reconstructor, y este tipo de tumores, lógicamente, lo vamos haciendo extracción por fragmento. No podemos sacarlo así completamente como se lo saca los endonasales. Eso sí, podemos extraerlo fácilmente. Pero en estos casos, aquí es el problema está aquí, cuando uno lo saca por fragmento, que hay que estar seguro que estamos nosotros dejando en tal lado y revenir inmediatamente para poderlo extraer y que pasen las horas de la cirugía y nos olvidemos justo de ese fragmento. Eso es lo que yo le llamo residual y es lo que me ha pasado en estos casos que yo he dejado. ¿Qué es lo que no debemos hacer para nosotros, o sea, para nuestro equipo? Es extender el tiempo quirúrgico por la fatiga, por el aumento del riesgo del paciente. Tampoco ir a la aventura, hay que tener un conocimiento exacto de las probabilidades que tenemos para operarlo. Y lógicamente tener una buena coordinación con el equipo, porque si está incoordinado, esto lógicamente nos lleva al fracaso. Cada cual tiene su rol y los recursos. Si no tenemos falta de recursos tecnológicos, nosotros no podemos llegar a tener éxito en cirugías
donde las prolongaciones son muy extensas, ¿ya? Entonces, una buena comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico, realizar la exéresis, puede ser estos tumores muy extensos en 2 o 3 tiempos si es necesario, tener todos los recursos, comprobar y verificar permanentemente la manta térmica, nosotros cada 3 horas, porque a veces la manta térmica también sale averiada y como son, se hace cirugía endoscópica y también con el cráneo, hay mucho líquido, mucha solución salina que, o agua, ¿ya? Que se utiliza para el lavado normalmente durante el acto quirúrgico y eso hace que nosotros tengamos a veces defectos o problemas eléctricos que nos pueden llevar a ciertas quemaduras. Entonces, estamos revisando cada 3 horas la manta térmica, los electrodos, los cambiamos para evitar problemas, cambiamos también la placa de electrobisturí y tenemos que tener reservas de paquetes globulares. Ventajas cuando usted tiene un quirófano donde tiene todo con la embolización para hacer la arteriografía, para hacer la tomografía, tenemos que la disminución del tiempo de hospitalización es previo ante la cirugía, pero a veces tampoco se puede. Solo para los casos muy, muy complicados, nosotros lo llevamos a un quirófano híbrido. Caso contrario, solamente lo hacemos en el mismo quirófano común y corriente convencional, con endoscopio, lógicamente con microscopio, todo, sin tener la arteriografía y la embolización transoperatoria. Hay menos morbilidad, sí, menos mortalidad y un ahorro económico al paciente, la recuperación es más rápida y menos sangrado. ¿Qué tenemos aquí los pacientes que nosotros operamos? A las 24 horas le damos de alta, excepto los pacientes que tienen compromiso endocranial, esos pacientes van mínimo 3 días a terapia intensiva, del tercero al quinto día lo pasamos a la habitación, al quinto o sexto día le damos de alta. Eso es nuestra conducta, ¿sí? Es menos ahorro, los pacientes no quedan con tapones de gasa, simplemente tapones de Merosel, que al tercer día se lo estamos retirando, lógicamente, cuando el tumor es muy agresivo. Caso contrario, lo retiramos a la primera 24 horas. La pregunta que me hago es que si tenemos el derecho de no hacer nada en estos pacientes que tienen un tumor, que endoscópicamente podemos ayudarnos con el neurocirujano, con microscopio y hacer un trabajo mancomunado, pienso que amerita el riesgo. Caso contrario, pienso en el paciente que 22 años después, si hago solo radioterapia, pueda tener otra tumoración, en este caso un astrocitoma probablemente, que está descrito en la literatura, pero no quiero correr otro riesgo, no me quiero poner como paciente yo un familiar mío. Es una experiencia que tengo, sí, estoy a las órdenes, cualquier inquietud, alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Reduce pantalla, Antonio, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto, está muy bien. Ya, bueno, sí, una charla bastante concreta con respecto a tu experiencia, Antonio. Se sueltan algunas interrogantes que sí es interesante conversar frente a los participantes. Voy a hacer un comentario y luego entraremos a las preguntas, ¿no? Sí, los nasoangiograma juveniles, definitivamente, pues, una patología de grandes retos para ustedes, los otorrinos. Y por qué no decir para los neurocirujanos cuando participamos en ello. Un detalle muy importante y claro que tú comentaste es que el grado 1, el grado 2, definitivamente ellos van para vía endoscópica, endonasal pura prácticamente. Técnicamente hablando, los objetivos tuyos que tienes y lo que generalmente se generan en la mayoría de estos tipos de patologías es el hecho de, como tú mismo dices, separar la periferia, la mucosa alrededor donde se encuentra la lesión tumoral, donde está la lesión, mejor dicho, tumoral, y coagular la cápsula con la finalidad de mejorar, obviamente, la reacción del mismo, tomando en cuenta de que la embolización que tú estás hablando debe estar dentro de las primeras 48 horas.
Incluso algunos sugieren que sea dentro de las mismas 24 horas por el efecto de revascularización que se puede presentar. Otro detalle importante también, la mayoría de estos tumores generalmente necesitamos ampliar espacio. Como tú lo dijiste, a veces hay que sacar parcial o totalmente de los cornetes medios o dependiendo de la extensión, si es hacia la parte superior o hacia abajo, los cornetes inferiores o las cornetes superiores. Lo importante y la clave de este tipo de cirugía endoscópica es el hecho de tratar de delimitar de una manera bien clara toda el tumor con la finalidad de tener el panorama definido cómo vamos a abordarlo. Son tumores demasiado grandes que tienen de una u otra forma que ser troceados, por utilizar el término, en el camino de la cirugía para poder sacarlo. El grado 3, el grado 4, esos son los retos, los grandes retos para ustedes los otorrinos y para nosotros los neurocirujanos. Realmente estos tumores tienen que ser multidisciplinarios. Lo que actualmente más se está haciendo, y entre comillas lo pongo, porque realmente en estos casos, hablar de cirugía mínima invasiva de base de cráneo, no sé hasta dónde llega el paréntesis de decir que es cirugía mínima invasiva, sabiendo nosotros toda la extensión de los abordajes que tenemos que hacer. Me llamó mucho la atención que, y esa es una pregunta que te quiero hacer, tú utilizas cuando haces la vía endoscópica en el grado 3 y en el grado 4, en la parte de la fase endoscópica, ¿tú utilizas la vía endoscópica transoral solamente o híbrida, tanto nasal como oral, o solo nasal? Yo hago solo nasal y transmaxilar. Transmaxilar, no transoral. No. Solo es muy raro que le mete el endoscopio ahí solo para ver algo, pero ya, más es okay. Como para enseñanza. Pero okay, normalmente uso transnasal y cuando la extensión es detrás del maxilar, en apoyo histérico maxilar, utilizo vía transmaxilar. Y solo con el endoscopio. Cuando trabajo con el neurocirujano, yo estoy con el endoscopio y él con su lentilla o con el microscopio y al mismo tiempo procedemos a extraerlo. Todos dos al mismo tiempo. Ya. Una cosa muy importante, Antonio, y eso quiero que tú me indiques. Cuando haces la vía endoscópica, porque cuando nosotros hablamos vía endoscópica, generalmente cuando tenemos estos tumores, por vía endoscópica, un grado 3, generalmente sabemos que tiene una extensión lateral, pterigomaxilar, infratemporal, 4, invasión intracraneal. Es decir, estamos hablando de una invasión lateral. Ahora, si nosotros tenemos un grado 3, A o B, sobre todo el A, entras, aborda, primero vas a toda la estructura tumoral de línea media y luego dejas la parte lateral para meterte por vía transmaxilar, pero ahí viene la pregunta, ¿transmaxilar como un, a través de la energía o transmaxilar, transnasal, extendida, transmaxilar? Si el tumor no es muy extendido acá a la región temporal, simplemente por la misma vía nasal hago la parte posterior del maxilar y me meto a la región pterigomaxilar, si es que no es muy grande. Caso contrario, no, si es más extenso, la vía de abordaje me la hace el neurocirujano acá con el maxilofacial y yo los espero hasta yo ir delimitando al tumor hasta llegar a la base de implantación. Perfecto, ok. Entonces, y todo endoscópico. Ajá, la vía endoscópica es entonces una vía endoscópica transnasal extendida transmaxilar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Con endoscopios de, porque con la de 0 grados no puedes llegar allá, tienes que irte con el de 3. El de 45 grados, yo supongo, ¿no? Sí, así es. La única manera en que tú puedas abordar ese lado. Ahora, en la parte transcranial, personalmente, dentro de mi experiencia, te digo, cuando tenemos estos tumores que ya es un grado 3 o un grado 4, sobre todo el que no comparte vascularización con la carótida interna, que quede bien claro eso, que no haya compartimiento, que ya hay una evaluación prequirúrgica que hemos hecho, obviamente, que no haya una nutrición vascular por parte de la carótida interna. Estos abordajes transcraneales, personalmente, yo los derivo en dos. El uno, cuando es una extensión muy grande, es lo que nosotros llamamos hacer un abordaje órbito cigomático malar. El órbito cigomático malar te permite tener una visión hacia la extensión orbitaria, siempre y cuando esto sea bien lateral, porque si es una invasión medial a la órbita, por la vía endoscópica tú entras.
Segundo, hacia la fosa infratemporal, subtemporal, temporal y infratemporal. E incluso a través de ese abordaje puedes llegar tú al antro maxilar. Si puedes abordar, como tú mismo lo dices, puedes encontrar cuando tú haces por vía endoscópica, te puedes encontrar. Entonces, la línea de extensión para decidir el abordaje transcranial, yo pienso que está cuando este está invadiendo y perforando el piso de la fosa media, que se llega hacia la parte intracranial. Y ahí viene la otra parte, que hay ocasiones en que tú tienes unos nasoangiofibromas que simple y llanamente perforan el piso y se localizan lateral al seno cavernoso. Y estos no, generalmente, como tienen una pseudocápsula, no tienden ellos a meterse dentro del seno cavernoso, sino que simplemente impacta a la pared lateral del seno cavernoso. Es raro encontrar un nasoangiofibroma que esté dentro del seno cavernoso. Entonces, para esos casos, en cambio, yo utilizo es no un auritoxicomático manual, sino una miniterium. Es un abordaje prácticamente muy pequeño en esta zona de aquí, la parte supraorbital y lateral, con un drilado y por vía extradural llegamos hasta el piso, parte del piso lateral de la fosa media y la parte lateral de la órbita. Y por ahí podemos llegar al seno cavernoso y empujarlo para que ustedes por abajo lo retiren. Entonces, eso del abordaje transcranial es muy importante por el grado de extensión, porque también, de todas maneras, una cirugía, un órbito cigomático malar, es un abordaje muy, muy extenso. Y a veces no hay que extenderse demasiado en abrir si podemos nosotros con una miniterium tranquilamente empujar esa parte del tumor y tener la satisfacción suficiente de decir que el otorrino por vía endoscópica lo puede retirar. Entonces, esa es una variante que yo personalmente más lo utilizo. El otro punto que te quería preguntar era, ¿tú manejas el endoscopio a cuatro manos habitualmente o solo tú lo manejas el endoscopio? No, manejo solo yo. Pero cuando hay ciertos pasos, pero son muy limitados, si es que me estuviera sangrando y necesito, tengo al colega mío que está al lado con el endoscopio y yo ahí utilizo las dos manos. Pero es ya, muy puntual. Entiendo. Normalmente en los tumores pequeños yo uso las dos manos. Ah, ya. Porque ahora, la vía de abordaje uh-huh. correcta, la que tú dices. Eso es lo que hacemos. Ya órbito malar todo y sacamos y yo espero a que el neurocirujano lo baje todo, me lo desplace hasta el punto donde se supone que está implantado. Y ahí procedemos endoscópicamente y él sea directamente acá y tratamos de alarlo y extraerlo. Sí, esa es la vía de abordaje, la mejor vía. Esos casos que presenté, estos dos últimos, es con esa vía de abordaje. Porque una era una recidiva, ¿ya? Entonces ya no queríamos más recidiva porque el riesgo es muy alto del niño que ahora ya tiene 16 años. Claro. Lo operamos a los 11 años. Una experiencia personal con respecto a las complicaciones y eso vale mi respeto de lo que tú has hecho, presentar no solamente lo bueno, sino las cosas que nos pueden pasar. Y eso me recuerdo un caso personal de un chico así mismo, de unos 14, 15 años, le mandamos a hacer una embolización y llegó y el paciente aparentemente estaba todo bien, al otro día lo operamos entonces. Y le hicimos después de la cirugía, siempre mandamos a hacer de rutina una tomografía de cerebro. ¿Ya? Y el momento en que le hago la tomografía de cerebro, le veo una zona de infarto. Y le veo parte del material de embolización en la arteria cerebral media. Entonces, me recordé lo que tú comentaste, y cuando uno ya ve ese tipo de situación, que uno aprende. Entonces, yo ahora, todos los pacientes que van a ser abordados, que van a operarse en nasoangiofibroma, en equipo multidisciplinario, incluso ya el departamento de cabeza y cuello y otorrino en Solca ya lo saben, de manera rutinaria, embolización, el mismo día que llegó con la embolización, una tomografía de cerebro. Una tomografía de cerebro por el riesgo que puede existir de que se dispare una parte de ese material hacia las vías arteriales intracerebrales. Entonces es una experiencia también que me tocó. Algo más que te quería comentar, en lo que corresponde a la parte orbitaria, cuando hay invasión orbitaria, igual tú vas por vía endoscópica si está en la parte medial, ¿no? Sí, sí. ¿Haces reconstrucción de órbita? Depende. Como tengo yo, o sea, yo no lo hago personalmente, lo hace mi colega cráneo maxilofacial, y cuando hay necesidad, va el oftalmólogo.
Necesitamos preservar la visión y el movimiento ocular. Nosotros no hemos tenido hasta ahora problemas ni en el movimiento ocular ni problemas visuales. Ahora. No quiere decir la ligadura. La ligadura de la carótida externa, temporal de la carótida externa, ¿es temporal o definitiva la ligadura de la carótida? Temporal. Temporal. Al inicio, en el año 86, que comencé la cirugía, ahí le hacía, pero por encima de la arteria maxilar directo. Pero tuve una vez que tuve que ligarla por encima de la facial, pero una sola vez. De ahí yo pienso que la inexperiencia hizo que no tenga menos recursos. Ahora tengo más recursos. A pesar de que esa época, en la época del 86, no había embolización en el hospital del trabajo. Entiendo. Es decir, ahora con la embolización ya no, temporalmente. No. Ya, entiendo. Salvo, como presenté el caso del niño que tiene ya el tumor endocraneal, que es muy agresivo, grande, entonces no me permite ya endonasal ni transmaxilar verificar la arteria para poder yo hacer un clip. Entonces ahí yo ligo provisionalmente la carótida externa hasta extraer el tumor. Una vez terminado el procedimiento, libero. Ok. Lo que la tengo lista por cualquier hemorragia. Ya. No, Compromiso. Parece que Joel tiene comentario. Joel. Sí, voy para allá justamente. Joel, tienes, por favor, hacen la... pida por favor tomar la palabra para poder verles, ¿no? Ya, ok, a ver, Joel, te escucho. Un saludo, John, un saludo, querido Valareso, al profesor Matamoros también. Quería felicitarlo, en primer lugar, por compartir su gran experiencia durante muchísimos años. Eso tiene un valor incalculable, supera cualquier publicación. Y en segundo lugar, a usted también, por los comentarios que ya me ha ahorrado tener que compartir algunas opiniones también. Coincido plenamente en lo que se ha manifestado. Tenía algunas pequeñas anotaciones solamente. Para presentarme al profesor Matamoros, yo soy el doctor Joel Caballero, neurocirujano, actualmente en Ecuador, en Santo Domingo. En Cuba trabajé durante 7 años en el hospital oncológico, es como, digamos, el Solca del país. Estuve de único neurocirujano en los últimos 3 años y también colaboré con los centros pediátricos Juan Manuel Márquez y William Soler. Ahí tuve la oportunidad de operar. Actualmente tengo una casuística de 20 niños operados con angiofibroma nasofaríngeo juvenil, realmente en etapas avanzadas, porque los pacientes que pude operar eran pacientes grado 3, 4, incluso algún grado 5. La clasificación que usamos nosotros, basándonos en la cirugía endonasal endoscópica sobre todo, que es uno de los tratamientos que se han mencionado, es la de Pittsburgh, porque tiene más un enfoque hacia qué angiofibromas se podrían operar por vía endonasal endoscópica y cuál es más cirugía abierta, pero las clasificaciones han tenido pequeñas variaciones solamente. El profesor hablaba del problema de la irrigación de la carótida interna, que dificulta mucho la cirugía, porque muchas veces no es posible embolizar, por supuesto, por las complicaciones. Y acá hay una arteria, además de las dos arterias mencionadas, sobre todo la oftálmica, que es la vitiana, una arteria que hasta el desarrollo de la cirugía endonasal endoscópica incluso no estaba en los clásicos textos de anatomía, y se ha demostrado que la arteria vitiana, que es una referencia importante en cirugía endonasal, sobre todo en el plano coronal, es una arteria que alimenta muy bien bastante a este tipo de lesión y tiende a sangrar al final de la cirugía. Yo particularmente siempre observo que el sangrado principal proviene de esa arteria. En segundo lugar, se ha discutido muy bien acerca de ligadura de carótida externa y coincido con el doctor Valareso en la pregunta. ¿Por qué? Claro que 20 pacientes no sustituyen casi 20 años de experiencia y yo me puedo replantear el hecho de la ligadura permanente de la carótida externa. En primer lugar, siempre que nuestra filosofía ha sido no embolizar siempre que se pueda, porque se ha demostrado que la embolización produce un shrink, como que esas prolongaciones del tumor a veces las esconde al cirujano e incrementa la posibilidad de persistencia tumoral. Y coincido con el profesor Matamoros que no es recidiva, realmente hay restos tumorales y la embolización puede contribuir. Entonces, siempre que sea posible evitar la embolización, grados 1 o 2, evitar la embolización. Y nosotros ligamos la carótida externa, pero de forma permanente, no temporal, sobre todo por el riesgo de la epístasis posoperatoria. Es decir, la intención, además del control transoperatorio, es que
veo un poco de riesgo luego de que está ligada temporalmente, desligarla a pesar de la hemostasis transoperatoria por el riesgo de epistasis en el posoperatorio. Esa es una pregunta que tenía para el profesor, ¿qué riesgo considera que hay? Porque no tuvimos complicaciones, quizás porque en el oncológico se ligaba mucho carótida externa por el cáncer de cabeza y cuello y no había prácticamente complicaciones. En segundo lugar, la desventaja de la radioterapia también, porque además de lo que presentó el profesor, existen reportes de tumores que se han malignizado después de la radioterapia. Y otro elemento es que es más difícil reintervenir a un paciente cuando ha recibido radioterapia. Entonces, siempre que se pueda la cirugía, y si hay tumor residual, pensar en dos opciones, que es lo que hemos hecho nosotros, reintervenir o observar. Porque este tumor está demostrado que tiene una influencia hormonal importante y muchos angiofibromas nasofaríngeos tienden a degenerar cuando ya el paciente alcanza los 20, 21 años. Entonces, nosotros observamos si el tumor muestra un crecimiento y es resecable, reintervenimos. Y si el tumor muestra un crecimiento y no es resecable, proponemos radiocirugía y así se evitan los efectos adversos de otras modalidades de radioterapia. Estaba anotando acá también, en lesiones muy avanzadas, cirugía. Creo que para nosotros los cirujanos, un tema a discutir sería qué abordaje hacer, porque el abordaje endonasal endoscópico se ha desarrollado tanto. Por ejemplo, yo tengo pacientes grado 5 con invasión del seno cavernoso, coincido con lo que ha planteado el doctor Valareso, no tienden a invadir el seno cavernoso, más bien a desplazar, y su resección no es tan difícil, y existe el abordaje extendido en el plano coronal. Entonces, angiofibromas con extensión limitada a seno cavernoso se pueden resecar por vía endonasal endoscópica exitosamente, incluso con extensión a la fosa infratemporal, a la zona 5, también puede ser resecados exitosamente. Y ahí estaría en qué pacientes, bueno, cuando hay una extensión intracraneal significativa y el neurocirujano y el equipo, sobre todo torrino, neurocirujano, maxilofacial, estima que el riesgo por la vía endonasal endoscópica puede ser muy elevado por disección a ciegas, porque incluso la fístula de líquido cefalorraquídeo se controla con un colgajo del temporal hacia la fosa media por mínimo acceso también. Coincido con el concepto del doctor Valareso de que no es un abordaje mínimamente invasivo. Quizás podríamos decir que es menos invasivo al evitar una gran exposición. Y sobre lo que el profesor hablaba de la vía transmaxilar, el doctor Valareso también, en casos particulares nosotros utilizamos, yo he utilizado el Denker endoscópico en sustitución de un Cowell loop o un diglobin facial y nos ha ido muy bien. Con toda la amplia exposición del seno maxilar, la pared posterior, a través del fresado y la resección de la pared anterior del maxilar, sobre todo medial, se puede acceder a la fosa infratemporal e incluso, como mencionó el doctor Matamoros, la ligadura de la arteria maxilar siempre que sea posible y evitamos una incisión cervical y la exposición cervical. Eso era todo. Les agradezco a los dos profesores, sobre todo al profesor Matamoros, por compartir su amplia casuística. Excelente. Gracias. Estamos de acuerdo. La idea de llegar a ciertos consensos, ¿no? Es verdad lo que dice Joel. Actualmente ya la cirugía endoscópica endonasal en el campo de la neurocirugía, pues prácticamente se la maneja más es a cuatro manos. De pronto, esa variabilidad técnica hace que la posibilidad de tumores muy laterales extendidos en nivel coronal podamos nosotros llegar allá, podamos acceder, porque sabemos y podemos hacerlo a la fosa pterigomaxilar, a la parte del infratemporal incluso, y se hacen abordajes transcraneales hacia el seno cavernoso, hacia los tumores intracraneales como el tubérculo celular, el bulbo, tumores del bulbo olfatorio, meningioma del bulbo olfatorio, que eso sí está en discusión, pero que hay la posibilidad de poder hacerlo por vía endoscópica. Pero sí queda bien claro, son endoscópicas transnasales extendidas. No podemos, es imposible, es una locura creer que por vía transnasal en una dirección de visión tubular vayamos a extendernos lateralmente. Extendida, como tú dices, con un buen equipamiento endoscópico, con endoscopios de 30, 45 grados,
saber que tenemos que abordar hacia el seno maxilar para poder entrar a esa zona, sacando la pared posterior del seno maxilar, sabemos nosotros que vamos a llegar a todo ese complejo de infratemporal, etcétera, donde justamente el tumor, como si el nasofibroma tiene una característica, es destructiva ósea, destruye todo lo que es hueso. Entonces, como que hasta cierto punto te abre el campo para poder ir allá. La desventaja de decir hacer solo endoscópica es el tamaño. Entonces hay que trocearlo como para tratar de sacarlo. No sé si tienes algún otro comentario, Antonio, algo más que tú consideres. Ahora último, en este último año, los pacientes que vienen, estamos usando, no uso yo, sino que el que va a embolizar, que es un neurocirujano endovascular, emboliza con Onyx. Y me ha planteado que operar estos pacientes a los 7 días. Así que estamos recién intentando con el Onyx ver qué pasa. Ya hemos hecho con pocos días, ahora lo vamos a hacer a la semana. Recién hemos hecho un paciente, no puedo decir qué tan ventajoso es con uno o con otro, si esperamos 2 días o esperamos 7 días con Onyx, la embolización con Onyx. ¿Ya? Entonces, otro tipo en otra oportunidad podría yo decirle con más casuística. ¿Qué resultado? Si hay alguna otra pregunta entre los participantes, por favor, que hacen la mano, aprovechen este momento que está el doctor Antonio Matamoros con esta amplia experiencia que nos puede aclarar cualquier duda que ustedes tengan, por favor. Bueno, Antonio, para mí ha sido pues realmente un gusto que hayas participado en esta jornada. Espero que no sea la última, esperemos encontrar nuevamente. Y yo creo que tu experiencia en este tipo de patología obviamente es bastante amplia y grande, y te agradezco por tu presentación, ¿no? No sé si gracias a ustedes también, muy amable, muy amable por invitarme. Gracias. Bueno. Gracias, mucho entusiasmo, mucho espíritu, y gracias para, es un milagro que entra Antonio esta noche. Un gusto, Antonio, un gusto verte. Pasa bien, cuídate. Pase bien, saludos a todos. Gracias.